Reino Unido, en Uruguay. ¿Cómo se están preparando para mañana? Pues tenemos muchas preparaciones, obviamente. Pues estamos muy felices que podemos abrir las puertas a las 10 mañana. Todos están bienvenidos para ver un poquito de la casa de la Residencia Británica y también nuestros jardines. Vamos a tener algunas cosas nuevas este año. Vamos a tener un carruaje original del Royal Mail desde el siglo XIX que hizo el viaje entre Londres y Bath. Eso va a ser enfrente. Es un préstamo por parte de la Intendencia de Montevideo, entonces estamos muy agradecidos por eso. Y algunas bebidas y comida en el jardín y algunas representaciones de Mini, los coches de Mini también en el jardín. Y vamos a mostrar a la gente nuestra nueva huerta orgánica, lo cual ya usamos para oferta de comida, para visitantes y para mi familia también. Perdón, antes de que sigas contando, dime todo, me interesa mucho sobre el carruaje que mencionabas recién, okay, que va a llegar mañana. Sí, sí va a llegar en la mañana, porque es muy delicado, es muy viejo. ¿Pero qué se usaba? Pues usaba para entregar las cartas entre Londres y Bath, que fue uno de los destinos más populares para vacaciones en esa época de la sociedad de alta clase. Lo puedes imaginar, alguien en, no sé, los libros de Jane Austen escribiendo hacia su tía o alguien en Londres usando este carruaje. Entonces estamos muy felices de tener eso aquí como algo nuevo. Recién mencionabas también la huerta orgánica que tienen en la embajada. Ustedes son muy considerados con el medio ambiente, ¿no? Sí, exactamente. Pues todas las visitas van a ser guiadas y todos van a escuchar un poquito sobre nuestros esfuerzos de ponernos una huella de cero emisiones carbono, que ya tenemos la certificación. Somos la primera embajada de residencia en el mundo de tener certificación cero emisiones de carbono en el mundo. Y lo hicimos con paneles solares, con la huerta, hacemos reciclaje y clasificación de residuos también, muchas diferentes cosas así. Y obviamente hay las cosas muy tradicionales de la casa. Vemos que la mesa está puesta con mucho protocolo. Exactamente, eso es como se ve el cómodo usualmente para eventos, para cenas formales, como lo cual yo tenía una cena aquí, así con el ministro cuando vino hace como 2 semanas. Usualmente es cuando tenemos otros ministros aquí o visitantes importantes. También hay muchas obras de arte en la residencia que son de nuestra colección formal del gobierno y muchos están muy viejos. Tenemos algunos del 18 siglo, tenemos algunos muy famosos que tienen representaciones de Montevideo, de Uruguay, o de momentos importantes en nuestra historia. También tenemos muebles que son muy viejos, por ejemplo, lo en el comedor, pero muchos de los muebles que tenemos también en las salas fue comprado en Londres en 1927, el año más o menos que fue terminando la construcción de la casa. Esta casa fue inaugurada en 1928 para el cumpleaños del rey en este momento. Me imagino que tiene mucha historia esta casa. Exactamente, pues mucha historia, muchos artefactos muy, muy bonitos. Y obviamente cada visitante va a tener en su guía visitada una explicación de algunas de las obras de arte. Pueden preguntar sobre diferentes artefactos de muebles también. ¿Y las comidas típicas que van a estar presentes en el día de mañana? Pues sí, vamos en el jardín, vamos a tener una oferta de comida. Vamos a tener comida de tipo hindú, porque eso ya son los platos favoritos en el Reino Unido debido a nuestras relaciones con la mancomunidad. Entonces, gracias a Moksha vamos a tener algunos platos típicos hindú, pero también vamos a tener algunos platos típicos de un té inglés de la tarde. Claro, por supuesto, no puede faltar el 5 o'clock. Exactamente, yo sé que todos les gustan, entonces también vamos a ofrecer eso a la gente. Así que la gente mañana se puede acercar, no es necesario hacer reservas ni nada por el estilo, convenir, va a tener su visita guiada, va a poder recorrer la planta baja y el jardín. El jardín es una preciosura, yo creo que ni en un día no recorremos el jardín entero. Sí, exactamente. No, la única cosa que necesitamos de la gente es que vengan con tapaboca y con certificación de vacunación. Pero aparte de eso, pueden venir cuando quieran, estamos abiertos desde 10 a 4 y tenemos guías todo el día. Buenísimo, entonces queda la invitación hecha para este sábado, mañana mismo, chicos. Mañana que va a ser un día precioso, se pueden acercar a la Embajada Británica por la puerta principal, va a ver todo lo que comentaba recién la embajadora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cami. Seguimos con ustedes, amigos, y nos reencontramos en un ratito. Y miren qué preciosura cada detalle de esta casa, ¿eh? Impecable, ¿eh?
Impecable, el día del patrimonio, pero se pueden visitar otros días, como decía. El sábado mañana va a estar precioso, el domingo no, porque usted se va de vacaciones. Como voy para afuera, el domingo llueve. El domingo te llueve. Claro.